Bueno, ¿cómo están mis hermanos y amigos de este canal? Una vez más con una Yamaha PSRE 463, como lo pueden ver aquí. Este es un teclado muy bonito y es un teclado muy económico a la vez. Bueno, obviamente este teclado cuando lo compran en la empresa o en las tiendas, pues tiene un precio pues muy económico, pero sí. Sale un poco costoso, pues obviamente uno tiene que invertir más por los ritmos, por la programación y por todo. Pero bueno, gracias por comunicarme. Este teclado va a ser enviado para Noé Hernández de California. Entonces se lo hago esto porque para que sepan también que es un teclado sellado, nuevo. Entonces este teclado va a ser enviado para allá. Pero antes les voy a explicar, este teclado trae 758 voces, que son sonidos para melodía, y también trae 235 estilos, que son ritmos de fábrica, y más tenemos 10 espacio disponible. También trae algunos efectos y también graba pistas o MIDIs, y también trae 61 teclas y también trae los controles. También ese teclado a la mano izquierda. Y también trae el pitch bend, también trae una entrada de audio. Y también trae una salida de audio. Y también trae la entrada y salida USB. Bueno, hay otras cosas más trae este teclado. Pero bueno, vamos a desempaquetear con una caja extra. Bueno, esta caja, pues ya saben lo que va a traer. Obviamente este teclado cuando lo compran en la tienda. No va, bueno, cuando compran el teclado esa parte, porque no trae este teclado incluido como los otros teclados que viene desde fábrica con su cargador, pero esa parte, bueno, lo que puede traer esta caja pues es un cargador, un pedal, un audífono que puede estar integrado ya con este teclado ya en el mismo paquete. Entonces esta caja todo es marca Yamaha, ok. Entonces bueno, no lo voy a abrir ahorita porque no lo voy a ocupar, solamente vamos a sacar el cargador. Bueno, primero vamos a abrir esta caja. Trae un audífono, ok, como les he enseñado en los otros videos. También trae su pedal y también trae su cargador. Ok, ahí está el cargador. Sí, lo vamos a abrir porque lo vamos a ocupar, ¿verdad? Entonces, disculpe el ruido. Hoy estoy grabando este video ya muy noche. Pero bueno, aquí está el cargador. Como lo pueden ver, es marca Yamaha. Ahí está, marca Yamaha. Entonces, vamos a abrir de este lado para que el dueño, pues obviamente, lo hago esto. A veces ustedes dicen, bueno, ¿por qué tanto enseña de desaparecer en el paquete? No, lo hago esto porque, bueno, hay gente que piensa, bueno, tal vez es un viejo teclado, ¿no? Sino que es un teclado nuevo. Bueno, aquí está el teclado, pues como lo pueden ver, pues ya está listo para conectar el cargador. Ya conectamos el teclado. Ok, ahí está. Entonces prendemos el teclado y listo para probar. Bueno, ya se prendió. Obviamente sube un, bueno, tiene un sonido de piano. Thank you.
Ok, este teclado, obviamente sus bancos no tiene nada, el banco está vacío, el banco número 1 está vacío, el banco número 2, estos no tienen nada, no tienen nada en los bancos. Este teclado trae 8 bancos en que nosotros donde vamos a poder programar los ritmos, pero vamos a ver después. Obviamente si usted tiene pregunta, pues ustedes, para los que ustedes tienen este teclado, ya saben cómo viene, solamente viene con algunos ritmos. Ok, este teclado es muy, muy agradable porque no pesa, es un teclado muy portátil, trae algunos ritmos, lo que puede traer este teclado a su de fábrica, pues solamente trae por sus estilos. Todos esos ritmos que trae de fábrica. Entonces ya los sonidos, pues ya sabemos cómo va a quedar después. Bueno, una vez más la segunda parte de este video Yamaha PSR-E463. Bueno, una cosa que les puedo decir, los que están aprovechando este teclado en esta temporada, en este tiempo, antes de que se termine, pues mucho mejor, y es un buen teclado. Familiarizado este teclado con la PSR-EW410. Otros modelos más. Entonces este teclado, pues la verdad, nos presenta muchos sonidos, y a pesar de que también su precio en el mercado, bueno, este teclado pues ya se mejora un poquito más cuando nosotros metamos algunos ritmos más y programándolos con sus sonidos, se mejora más. Este teclado utiliza samplers también. Bueno, de mi parte no lo pongo samples porque todo lo que ocupo lo tengo en este teclado. Entonces, pero también sí puede meter algunos samples. No tiene mucha memoria, la verdad, honestamente no tiene mucha memoria, pero es un buen teclado. Para los que tienen, los que están comprando este teclado aún en este tiempo, pues aprovechen porque es un buen teclado. Bueno, no estamos hablando de este tema. Bueno, vamos a ver cómo se quedó la programación de este teclado en este segundo video. Bueno, como les dije, este teclado va a ser enviado para No Hernández desde Los Ángeles, California. Bueno, vamos a continuar. Cuando el piano prende, obviamente, como de fábrica, automáticamente aparece un sonido. Ahora, si dividimos en el botón de acompañamiento, aquí se divide automáticamente. Significa que este ya está listo para poder ejecutarlo. Ahora, el botón para prender el acompañamiento es el SingStar. Listo. Ahí está. Tienen que prender este botón para poder ejecutarlo. El intro y el main son dos main al mismo botón. Y un sync stop, a que el sync stop hace este trabajo, mira. Es el trabajo del sync stop. Ahora, la programación es aparte. Cuando metamos en la programación que los ritmos tenemos aquí programado, vamos a ir en el banco 1 para ver. Al momento de presionar el banco, aparece un 1 aquí en la pantalla, bank 1. Si queremos buscar un ritmo que está en el banco 7 o 8 o 6, lo que sea, entonces tenemos que girar la rueda. Pero como en este caso voy a empezar en el banco 1, al presionar el número 1 ya sale este primer sonido. (Risa)
Ahí está el 2, lo puse este. En el número 3. Ok, como lo pueden ver, hay sonidos diferentes. Ahora comenzamos a tocar el ritmo y listo aquí. Pueden empezar cualquier... Bueno, hermano, aquí está tu teclado. Puedes empezar cualquier melodía. Ahora, en este caso, voy a empezar el melodía número 1 y presionamos el Six Star y el intro. Vamos a ver. Bueno, ahí está. En un ritmo pueden salir muchos cantos, muchas alabanzas en este ritmo. Bueno, ya depende qué tipo de coro o qué tipo de alabanza vas a buscar. Ahora vamos a ir en el banco número 2. Presionamos el botón Bank y damos la rueda en el número 2. Aquí en la pantalla sale el número 2. Bueno, el banco número 2 ya empieza con brass. Casi los mismos sonidos, nomás aquí al final puse un bridge. Bueno, ahora en este momento vamos a ver cómo empieza este. Empezamos aquí con el SingStar. Thank you.
Bueno, como les dije, también este ritmo está un poco, bueno, la velocidad está más un poco más rápido que el primero. Entonces, en esos dos bancos lo puse estos ritmos de Transfiguración y de Julio Elías. Bueno, aquí dice en la pantalla. Ahora vamos en el banco número 2. Bueno, ustedes saben estos melodías, ¿no? El banco número 2. Perdón, el banco número 1, 2. Ahora vamos al banco número 3. Presionamos el botón y sale bank 2 y giramos la rueda y dejamos en el 3. Y presionamos el 1 y ya se configuró. Bueno, este ritmo se empieza así. Que así en este caso, pues depende del canto que canta mi hermana Martina Osorio y también los grupos Nueva Vida. Bueno, ya depende del canto, pueden tocar en diferentes notas. Ok, ahora vamos en el banco número 4. Giramos la rueda en el número 4 y vamos a del 1. Así de esta manera.
Bueno, así de esta forma. Bueno, escucharon que subieron y bajaron el volumen. Entonces, en este caso, depende cómo lo programamos. Vamos en el banco, aseguramos que vamos en el banco. Y ver aquí el botón Function y ver qué volumen está en el main. A. En el main B. Entonces, el volumen está a 85. Si presionamos este, el volumen está en 85. Y si presionamos este, el volumen está en 85. Para ver el volumen de los sonidos, vamos a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vemos el volumen de los sonidos. Entonces, este trae 118. Este trae 110. Bueno, ya cuando ya está esto, lo más lo presionan en el banco y lo presionan el 1 a donde quieren poner los sonidos. Bueno, ese es el banco número 4. El banco número 5, vamos a ver. Es una cumbia, un ejemplo cumbia, cualquier canto, cualquier coro, cualquier alabanza. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, un ejemplo, mira que te mando que te esparce, ese valiente no tema ni desmaye. Ok, hay más alabanzas de eso tipo. Entonces así podemos empezar, yo puse este sonido aquí. Bueno, vamos a ver. Okay, o también pueden finalizar con un acordeón. Okay, así depende cómo lo quieren terminar. Bueno, ritmos de cumbia sale más en muchos alabanzas así. Entonces vamos a ir al banco número 6. Ahorita no cambia hasta presionamos el 1. Por ejemplo, un cumpleaños o cualquier otro canto. Thank you.
Bueno, así cualquier tipo de canto, corridos así como de esta forma, como lo pueden ver aquí. Y también este sonido lo pueden utilizar en guitarra. Bueno, así ya depende uno qué es lo que quiere cantar. Es en guitarra o trompeta con string. Depende. Ahora vamos en el banco número 7. Le damos el 7 y le damos 1. Ok. Entonces ya depende cada uno los cantos que saben que puede ejecutar en este ritmo, en este banco. Ahora vamos a ver el banco número 8. Es el último. Adoración. Bueno, uno puede configurar el volumen a su gusto. Bueno, vamos a ver. Thank you.
Así fue la programación. Ahora, este teclado aquí, comenzando aquí en estilo, para buscar los estilos tenemos que presionar ese botón y sale ahí los números. Ahora estoy en el 244. Obviamente este teclado trae su sonido de los ritmos de fábrica, es de 235. Ok, comenzando a 238, perdón, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ok, el del 45 está vacío, no lo voy a dejar algo aquí. Bueno, a lo mejor sí lo voy a dejar. Cuando uno carga los ritmos, uno tiene que meter la memoria USB. Ok, al momento de meter la USB, parpadea una letra aquí, USB. Cuando termine de parpadear, se van en función. Ahora apareció Save Sample. Le damos 1, 2, 3. Es donde dice Load Stereo. Pues, carga ritmos. Ahora le damos Execute con el botón 0. Ahora me está dando una cumbia. Sale la lista de los ritmos. Voy a cargar uno, por ejemplo, uno de júbilo. Bueno, el hermano ya lo puede quitar cuando él no le guste. Entonces, un Ebenezer de júbilo. Y vamos a dar execute. Y nos está preguntando qué número estamos poniendo en el 245. Sí, 245, donde está donde está vacío. Entonces, cuando va así, vamos execute y vamos OK. Dice que ahí todavía dice que lo que dice que está cargando. Cuando ya está eso, vamos a probar ese ritmo. Bueno, ahí está, dice tira en la pantalla completo. Y seleccionamos este botón y 245. Ok, en este caso, escuchen ahorita que el volumen de las melodías está muy bajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir en función y sale aquí volumen del main. Lo voy a subir en 100. Ahí está. Ahorita vamos a dar 10 veces aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces significa que el volumen del estilo está en 85. Vamos a ver. Bueno, ahí está cargado ahora sí, comenzando aquí 245, 44, uno de oración, Julio Elías, un norteño que está en el 43, vamos a escuchar este norteño. Ahí está, de esa forma. Entonces ya está lleno los 10 memorias ahorita. Lo que puede hacer es ir a la USB, función 2, 3 segundos y aparecen save ritmo o cargar ritmo. Le dan así y ahí tiene los números, qué número queremos eliminar. Está aquí en 245, ¿verdad?
Entonces, muchas gracias. Si les gusta, comunícanos en este número que están viendo aquí en la pantalla. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Y si les gusta, comunícanos. Ahí estamos en contacto. Bendiciones sobre su vida. Hasta la próxima. Especialmente para hermano Noé Hernández de California. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer en el teclado. Dependiendo también qué tanto quieren aprender. No son uno de los mejores, pero sí es un teclado muy básico que ya puede agregar estos ritmos que acaban de ver. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.